gracias a la ganga, te presentamos a Alejandra Guzmán. Yo me llamo Alejandra Guzmán. Ríes, lloras, gritas, tendrás energía cada vez que ves que no consigues avanzar. Lloras, gritas, cambias de estrategia cada vez que ves que no consigues avanzar. Qué bien, bien. Mira, me encanta, tu energía es increíble, la de Alejandra Guzmán. Pero cuidado, cuidado con ciertas cositas. O sea, hoy falló la respiración un poco porque te agitaste mucho, o sea, le metiste mucha energía, hay que cuidar eso. Y es verdad que Alejandra tiene la voz muy rasgada, pero hay que cuidar en partes no gritar. No pasarse del límite de rasgar la voz a gritar, ¿no? Y cuida la afinación. Yo creo que la afinación también te jugó un poquito en contra por el exceso de energía y la falta de aire, porque te falló mucho la respiración. Eso, lo demás a mí me gusta lo que haces, eres una Alejandra Guzmán, pones la energía que se necesita para ser ella. Te felicito. Alejandra Guzmán,
Mira, cuando ya te presentaron, Alberto dijo, necesito el cinturón de seguridad para agarrarme bien aquí, porque de ley viene contra mí. Y tal, ¿no? Cual. Tal, no seas estúpido. Sí, no. Hablando de estúpido, pusiste el acento que lo pone Alejandra Guzmán en esta canción. Me pareció muy lindo. Por la falta de respiración y la falta de aire, no tuviste los finales, te jalaste algunos finales, no los terminaste. Entonces, obviamente, eso no le pasa a Alejandra Guzmán, hace esta canción y le pone la energía que tú le pusiste, pero eso requiere de mucho trabajo. Así que lo único que te pido es que estás muy guapa, muy bien producida, tienes la actitud y es solamente eso, manejar la respiración, ¿no? Con un poco de trabajo de cardio, conjuntamente con canto. Debe ser así el trabajo, ¿no? Para que no te vayas comiendo los finales y te falte la respiración aquí en el escenario. Me gustó mucho tu presentación igual. Gracias, Alejandra. Alejandra, buenas noches. A mí me gusta mucho lo que tú haces, aunque me trates de estúpido, me encanta. Jude, ¿sabes qué? A ver, ¿cuáles son los ingredientes que uno espera de Alejandra Guzmán? Tiene que haber irreverencia, está. Tiene que haber desparpajo, está. Tiene que haber un look bastante fashion para el momento en que fue hecho el video, está. Lo lograste muy bien. Tiene que haber una voz que está como desmedida a ratos y con ese raspado que te hemos pedido, y está. Yo pienso que están todos los ingredientes que uno quiere para que esté Alejandra Guzmán en el escenario. Y la actitud rockera también la tienes. Entonces, para mí está logrado lo que tú estás haciendo. Me encanta, te felicito. Alejandra Guzmán, por favor, a la sala de Yo Me Llamo. Definitivamente no existe nada como nosotras, porque podemos escoger entre una gran cantidad de opciones y todas se ajustan a nuestros gustos y necesidades. Siéntete segura, confiada, sin riesgo de accidentes con nosotras, para nosotras, nosotras. La reina de corazones más irreverente que tenemos aquí en el programa. Pégase, pégase. Bienvenida, felicitaciones, Alejandra. Una buena presentación. Muchas gracias, y gracias también al jurado por decirme siempre qué es lo que tengo que hacer para seguir avanzando. De todas formas, este era un tema que me tenía muy nerviosa, porque es un tema que no para, la pobre, y yo lamentablemente pues no podía respirar, pero bueno, traté de hacerlo lo mejor posible y de sobre todo sentir el tema, y creo que lo hice. Sí, lo lograste muy bien. Hay que trabajar en ese detalle, pero estamos en buen camino. Vamos por buen camino. Alejandra, tú estás un poco molesta por ciertos comentarios de uno de tus compañeros. Compartámoslo con el Ecuador y comentamos. Yo recibo una llamada de Ricardo Arjona. Él había dicho que yo tengo un romance con Alexander Pirex. No le di mucha credibilidad hasta que tengo la llamada de mi novio. Y me dice, ¿cómo es eso? Me dice que usted anda con el Pirex. Le digo, no, yo no ando con él, o sea, no, para nada. Me dice, pero si ahorita yo estoy viendo televisión, ¿cómo está hablando de usted? O sea, de mi integridad. Yo tengo hijos, allá yo estoy como que... Mi mamá me llama que si yo iba a venir a buscar hombre acá. Que si yo estoy con el Alexander Pires. Le digo que no estoy, porque yo no tengo nada con él. Y no puedes hablar de ti lo que se te dé la gana, pero no hables de mí. Y yo sí quisiera que tú fueses a Loja otra vez, hagas la rueda de prensa que hiciste y que desmientas todo esto. Bueno, la verdad, yo me estoy enterando, desayunando esta mañana con este tema, porque yo estuve en una presentación en Loja en el que me preguntaron algunas cosas de la casa en el matinal y me preguntaron por romances y todo, y yo tajantemente dije que no conocía, o sea, que no había visto ni un romance explícitamente, pero que sí veía muy cercano a ciertas personas. Y entre ellas dije que eran muy amigos Pires con Alejandra Guzmán. Me estoy enterando que ella me acusa de que yo dije que ellas tenían un romance. Me gustaría de verdad que ella trajera las pruebas donde sale exactamente que yo estoy diciendo que yo tengo un romance. Si ella está perseguida o pasó algo, eso es culpa de ella. Y si no tienen confianza en ella, por algo será. Y soy siempre de frente, no soy una persona que dice una cosa y después otra. Eso fue lo que dije y eso es lo que estoy afirmando acá en pantalla. En esta etapa del concurso, Alejandra está pasando por una inestabilidad psicológica, de verdad, lamentable. Y esto es una muestra más de eso. Yo no quiero entrar en polémica, eso es lo que dije y quiero cerrar este tema acá. Si ella quiere seguir con esto, bien por ella. A mí Alejandra Guzmán no me aporta nada en este reality. Alejandra Guzmán, ¿qué tenemos que decir al respecto?
solo una cosa, un hombre que habla de una mujer no es hombre. Nada más, sin comentarios. Gracias, Alejandra. Bueno, qué lamentable, ahí está, ¿no? Ahí está el ingrediente que faltaba, la polémica. O sea, que tiene que haber eso para que exista. Ah, yo pensaba que lo que para que sea Alejandra Guzmán. No, para que sea Alejandra Guzmán tiene que haber polémica, tiene que haber acusaciones, sí, sí. tiene que haber cosas. En la vida misma así lo manifiesta. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado y yo sí quiero como mujer decir que yo a mí me molestaría que digan, no lo digan, tiene algo, pero hay un acercamiento. Claro, igual cuidado, dejas, Ricardo dejas Arjona, porque tú dejas cosas al aire. Porque ella tiene una familia y un esposo, y obviamente estas cosas pueden llevar a malentendidos. Entonces, yo sí creo que si él lo dijo y lo acaba de decir, que lo dijo, hay que cuidar las cosas dicen. Yo pienso distinto. Yo creo, Carol, que él lo dijo claramente. Dijo, yo no dije que había un romance, solamente digo que hay unos que son amigos, que son esto y esto, y eso para mí no tiene nada de malo. Ahora, no, dijo que hubo un acercamiento y eso deja abierto. Claro, a mí no me deja nada abierto. Ahora, yo, a mí me lo deja abierto. Ojo, con el comentario. Ya sabemos cómo es algún sector de la prensa, entonces no hay que hacerse cargo, Alejandra, de lo que tú lees en los diarios. O ves en programas que no son serios. Yo creo que uno tiene que ir a la fuente, averiguar exactamente lo que pasó y ahí recién criticar o hacer algo. Pero si no tienes pruebas o si no hay nada concreto, déjalo pasar, no tiene gran importancia. En eso sí estoy de acuerdo y sobre todo en la confianza que existe entre tu marido y tú, que eso es lo que vale y es lo básico. Si él sabe y confía en la clase de mujer que tú eres, entonces no va a haber ningún problema, déjalo pasar. Yo quiero aprovechar que ha sucedido esto para hacer, no una aclaración, pero sí un llamado de conciencia a lo que viven nuestros participantes dentro de esta competencia. Este programa es un reality show. No es que solamente vienen nuestros participantes al escenario, se aprenden la canción, cantan y ya. No. Ellos viven dentro de una casa, conviven juntos.